Maestro Alberto, cuéntenos, usted nos habla de una canción que no ha sido muy conocida, autoría del maestro Julio Erazo. ¿Cómo se llama o cómo la recuerda? ¿Cómo se llama esa canción? Los recuerdos de Mayito. Ajá. Se llama ese tema. Claro que aquí lo vamos a cantar un poco porque hacen falta los coros. Pero más o menos. Voy a mandar una razón para el banco, una razón a mi compuesto más, que haga el favor y me le diga a Mayo que ahora sí tengo la seguridad. Voy a mandar una razón para el banco, una razón a mi compuesto más, que haga el favor y me le diga a Mayo que ahora sí tengo la seguridad. Ahora sí tengo la seguridad. Que hay otra boca que le está besando y ya no venga a embolatarme más, porque yo sé que ella me está engañando. Ahora sí tengo la seguridad. Que hay otra boca que le está besando, que ya no venga a embolatarme más, porque yo sé que ella me está engañando. Cuando yo llego a hacerle una visita, se pone alegre, me muestra atención. Entonces viene con su sonrisita, pero por dentro lleva la traición. Cuando yo llego a hacerle una visita, se pone alegre y me muestra atención. Entonces viene con su sonrisita, pero por dentro lleva la traición. Ahora sí tengo la seguridad, que hay otra boca que le está besando, que ya no venga a embolatarme más, porque yo sé que ya me está engañando. Entonces tiene gratos recuerdos con Julio Erazo, ¿no? Gran compositor, Dios lo tenga en su reino. Maestro, háblanos hay una pieza de Rafael Escalona, La Historia. Usted la grabó eso, ¿no? Es una historia que es cierto. Sí, sí. ¿Usted se acuerda de eso, no? Más o menos, una estrofita. Ajá. Maestro, ¿usted cuál considera el número que usted más le gusta que usted haya grabado? No sé. Usted dirá, pero si todos los hijos uno lo quiere y todas las canciones uno también, pero así que usted diga así. Todos han sido buenos. No, yo sabía, pero que usted diga así, mire, el número que yo he grabado así, que me gusta, que yo, ¿cuál sería? El que más piden, el que más recuerdan es La Casa en el Aire. Ah, ese es el que más piden, el más que más piden, ese es el que me reconocen por todas partes donde yo voy. Oh, maestro, La Casa en el Aire. Así, pero como ya se cayó. Ay. Ya. Pero así a su gusto personal, que usted diga, este es el número que más me llena, ¿cuál sería más? La Casa en el Aire, claro. Ah, pero porque la gente lo pide o qué. Sí. Ajá, sí. No, pero. Sí, no. De, así de su gusto, ¿cuál sería? Usted diga, ay, gasté el numerito, sí, me gusta. Que usted haya grabado. Me piden La Casa en el Aire, me piden. El Testamento, me piden. De Calona. Rosa María. María Tere. María Tere, eso aquí. María Tere. Maestro, María Tere. Esa canción es de Rafael Escalona. ¿Usted sí, sabe él a quién se la compuso? ¿Alguna antioqueña? ¿Alguna enamorada? Seguramente sí, Rafael. ¿Ah? A él le gustaba su un poco le gustaba contar las historias. Me decía, yo le decía, bueno, Rafa, y eso, que, pues, ese es el problema mío. Yo. No tengo por qué contarle mis problemas a ninguno. Aprendétela y la grabamos. Y así se la grabé. Bueno, vamos a cantar un fragmentico, ¿no? Está en el hombre lo mejor de Escalona, se llama. Si habla de ella es antioqueña, segura, fue una paisa por ahí que conoció, ¿no? Pero no sabemos, entonces, en fin, a ver. Ella es antioqueña de la serranía, pero fue en Cali donde nos encontramos. Ella es antioqueña de la serranía, pero fue en Cali donde nos encontramos. Y cuando vio que me venía, se puso triste y quedó llorando. Y cuando vio que me venía, se puso triste y quedó llorando. María Tere, María Tere, antioqueñita de ojos verdes. Ay, María Tere. Pequeñita de ojos verdes, son
solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere. Solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere. Bueno, mucha gente se pregunta, usted que lo conoció y fue cercano a Rafael Escalona, Escalona no fue cantante, ¿cierto? ¿Cómo componía Rafael Escalona las canciones? ¿Cómo? O sea, él no tocaba piano, no, guitarra, ¿no? No, nada. Entonces, ¿él cómo se apoyaba para hacer las canciones? ¿Cómo? Él componía primero, una vez yo le pregunté, estábamos tomando donde un personaje donde Carlos, el Tigre, el gran Tigre Castañeda aquí. Ahora se reunían los grandes compositores y grandes amigos del Tigre Castañeda, de Carlos. Y allá había un cuartico especial donde nos sentamos, los amigos. Y él primero componía la música. La melodía. Él primero componía la melodía y después le ponía la letra. O sea que él nunca componía la letra y melodía al tiempo, sino primero la melodía. Primero componía la melodía y después le ponía, después le ponía la letra. La letra, sí. Así compuso La Custodia, así compuso María Tere, todas las canciones que yo le grabé. Es uno de los, a él y a José Barros, uno de los compositores que más música yo le grabé. Maestro, hay un número clásico, el Chevrolito. Eso se lo piden, usted lo recuerda, ¿no? Claro, lo piden en las parrandas. ¿Recuerda un fragmentico? ¿Cómo es que? El Chevrolito. En esa época se hablaba de contrabando a Venezuela, supongo, ¿no? Maracaibo y todas esas cosas, ¿no? A ver cómo es esa cosa, cómo es la melodía de eso, Tengo un Chevrolito que compré para ir a Maracaibo a negociar. Un puestecito delante te aparté y el que me pida un cupo va para atrás. Si te vas conmigo no te cuesta nada, te llevo a Maracaibo a conocer. Pasamos la frontera y más allá, si eres venezolana vaya a ver. De por Dios mi negra, de por Dios, recoge tu chimba y vámonos. Como mi mamá que es grande y caben dos, recoge tu chimba y vámonos. Una historia larga, aquí podríamos durar meses y meses y nunca vamos a terminar. Sí, que este repertorio suyo es cosa. Y bueno, maestro, pues yo agradeciéndoles, hay un numerito que es el medallón, ¿usted se acuerda de eso? Eso lo grabó una orquesta también, Los Rivales. Yo llegué aquí en Bogotá en 1980 y yo vi esa orquesta tocando ahí en la Plaza de Bolívar. ¿Se acuerda de Napoleón, uno calvito que cantaba? Claro. Entonces ellos pegaron ese tema. Te garantizó que Don Fidel, ¿sí? Pero usted lo grabó. Pero ¿sí se acuerda? Estaba en lo mejor de Escalona, claro. Bueno, usted lo grabó por re, lo voy a poner en do. ¿Se acuerda? ¿Seguro, maestro? Bueno, yo no le he preguntado a usted por qué usted habla de re y de do. ¿Usted acaso alguna vez, usted conoce la guitarra, maestro? No. Entonces, ¿usted por qué dice que cógelo en re, en do? ¿Usted vio a Bovea mil millones de veces? ¿Ah? Los tonos medios son re, sol, do, ¿sí? Fa. Pues, esa parte no la sabía. Porque cada canción... Él tocaba porque nos enseñaba a nosotros. ¿El qué? Él los enseñaba a nosotros. ¿Guitarra? Sí, posiciones y eso. Él sabía básico, no era tan... ¿Qué pasó? ¿Qué la cosa? Pero él tocaba y nos enseñaba a nosotros. Nosotros tocamos porque él nos enseñaba. Yo nunca le he preguntado eso antes. Maestro Alberto, tal vez una faceta que no conocemos de usted. Bueno, siempre lo hemos conocido como cantante, como intérprete de guacharaca. ¿Pero usted alguna vez tocó la guitarra? ¿Conoce la guitarra? Para parrandear más o menos, sí. Ah, ¿se defiende un rasgueo por ahí? Sí, sí. Ya no, de pronto si yo le digo, tóquese un
paseíto, sí, está todavía... No, ya no, ya perdió un poco eso. Pero un tiempo en que él conoció la guitarra, ¿no? Le enseñó a sus hijos, ¿sí? Claro, ¿y todos, todos tocan más o menos. ¿Ah, sí? Claro. Le tiene, son tres hijos, ¿no? Alberto, sí, está Beatriz de Socorro, está Aida y está Alberto José. Muy bien. Entonces, pero ellos me han... heredaron algo de ustedes, de la música. ¿Cómo no? Sí. Si le pagan, sí. Claro, lógico. Ah, entonces, ¿y la guitarra usted ahí cacharreando con Bovea? Así fue que usted ahí... Ya. Maestro, ¿y su faceta como compositor? ¿Usted compuso algunas obras? No, más es más intérprete, ¿no? Más que todo intérprete. Yo me dediqué más que todo a cantar. Los temas de Escalona, de José Barrio, de Gustavo. De Gustavo Gutiérrez. Luisa Fernández. Maestro Alberto, cuéntenos. Claro, usted nos ha dicho que ha llegado a Bogotá por los años 50. ¿Usted recuerda a unos músicos que llegaron por allá en el año 56? Le menciono a Pablo López Gutiérrez, quien todavía vive aquí en el barrio... ¿cómo se llama? Pablo VI, así. Le mandamos un saludo, parece que tiene unos achaques de salud, pero él está con nosotros. Y lo voy a visitar pronto. Bueno, Víctor Soto, había otro... bueno, un cantante que de los que más me gustó a mí, que falleció, un cantante que tenía un vozarrón, se me escapa ahora, el Canto al Tolima, ¿se acuerda? Pedro García. Pedro García. Ahí tengo el homenaje que él me dio. Bueno, él era el director de Saico. Ese señor, el secretario de Saico. No lo tenga en su gloria, pero ese señor. Está. Claro. Sí. Pedro García. El alto, yo conocí a Pedro García en 1981. ¿El alto ese que está ahí? En el Consejo de Bogotá. El otro alto. Sí. ¿Este? Eso, y ahorita hablamos de eso. Esto pesa terrible. Ese, ahorita yo paso la cámara. Miren. Ah, bueno, miren. Bueno, el maestro se nos está adelantando, pero bueno, miren. ¿Esto qué es, maestro? ¿Qué es esto? Este es un trofeo que me regaló Pedro García Díaz cuando era... A través de sus bellos poemas y canciones a Saico y a la música colombiana, aporte. Esto fue en 1994. Bueno, entre como es una lira, ¿no? Parece que... Bueno, claro, esto está... Pedro García Díaz. Sí, que Dios lo tenga en su reino. Yo lo conocí a Pedro García por allá en 1981-82 en el Consejo de Bogotá. Me llevó un amigo mío que tocaba acordeón y yo era un pelado y yo tocaba caja. Y ahí esa noche, eso nos llevó un concejal que murió también, que se llamaba Carlos Romero, que él era de por allá desde Santa Marta, yo lo recuerdo. Y ese día tocó Luis Enrique Martínez ahí. Pero cuando yo oigo cantar a ese señor, a ese señor Pedro García, yo dije, carajo, pero ¿qué es esta vaina? ¡Qué vozarrón Pedro García! Bueno, desde ahí pues siempre hicimos una amistad así, yo lo invité a la Universidad Santo Tomás, él conmigo siempre fue muy querido. Y bueno, lo menciono porque estamos hablando de los músicos, de los primeros músicos que llegaron a Bogotá en la década de los años 50. Usted estaba aquí, ¿recuerda cómo fue ese, cómo ellos fueron casi que los pioneros de este movimiento de ese vallenato, ¿no? Pero siempre Pablo López, ¿cómo no? Sí, Pablo López, en la caja. Víctor Soto. Ellos estuvieron en Rusia. Ah. Estuvieron cantando ahí en Rusia, allá estaba Escalona. Estaba Cabizo también. Y había otro guacharaquero que todavía vive aquí, me escapa el nombre de él, que es como de Cincelejo, él es habanero. Bueno, entonces, maestro, entonces, para usted, ¿quiénes introdujeron el vallenato aquí a Bogotá? ¿O cómo fue la historia del vallenato entonces? Pues en acordeón estuvo hasta Pablo López. ¿Que vive? Vive todavía, claro. Víctor Soto, yo vivía en Nueva York, pero creo que ya... Pedro García ya falleció. Sí. Los universitarios. Sí, los universitarios, sí. Con Pablo siempre nos encontramos mucho, donde el doctor Álvaro González Pimienta, sí. Otro vallenatólogo. Sí. Y él va siempre, ay, pues rendeamos, entonces nos tomamos los regalitos y toca la caja muy sabroso. Sí, pero maestro, pero digo, ¿usted cree que ellos fueron pioneros, o sea, los que impulsaron el vallenato? Ellos son pioneros, sí.
pero ellos se relacionaron con los políticos. Maestro, ¿por qué siempre vemos que en el Festival Vallenato van presidentes, políticos? ¿A qué se debe esa relación de políticos con el vallenato? Tradición, ¿no? El doctor sí. López Michelsen, que fue gobernador del Cesar. Pero el vallenato se entró primero aquí en Bogotá que en la costa. Que, sí, aquí se dio primero por Abel Antonio Villa. Pero con acordeón. Con pero, acordeón. Pero con guitarra fueron ustedes. Con guitarra fuimos nosotros, porque Buitrago también ya había llegado acá con el Juanito y el Ron de Vinola. Pero él nunca yo conoció al interior. Lo metimos aquí nosotros, pues. Nos radicamos acá y empezamos a grabar aquí. Y aquí, si conocemos acá, el vallenato de guitarra con nosotros. Bueno, maestro, vamos a ir concluyendo. Entonces, vamos a hablar ya finalmente, pues. Maestro, usted, ¿cómo se siente? ¿Está bien de salud? ¿Si usted está activo? ¿Usted cuántas...? Una pregunta loca. ¿Usted recuerda cuántas grabaciones ha hecho? ¿Usted pertenece a Saico, a Simpro? Cuéntenos ahí, si en resumen ya, para concluir. A Simpro sí estoy afiliado, claro, hace muchos años. A Saico también. Aquí tengo el carnet de Saico. No, tranquilo. Le voy a mostrar el, bueno. La fecha. Sí, bueno. Ah, sí, sí. Mire, sí, la fecha. Ah, claro. Uy, carajo, estaba usted jovencito ahí. Alberto Fernández Mindiola. Saico, Sociedad de Actores y Compositores de Colombia. Mire la fecha. Ah, carajo. No, sí, aquí está. Bueno, muy bien. Sí, aquí dice fecha de ingreso. 1950. Carajo. Estamos hablando de 72 años. A ver, mire el número del carnet. 212. 212. ¿Cuántos socios tiene actualmente Saico? Uf, más de... 30.000 por ahí. Sí, por ahí, no sé cuántos. Mira, pues. 212. Maestro, entonces usted todavía, usted, lo vemos que todavía canta, obviamente, pues los años pesan, eso, pero lo vemos, usted todavía está lúcido, su mente, bueno, todavía está afinado, tiene ritmo. Cuéntenos, usted todavía hace sus parrandas, sus presentaciones, o ya eso, cuéntenos. Cuando pagan, sí. Ajá, o sea que cualquier persona que lo vea ahí diga, yo quiero que Alberto Fernández venga a mi casa, una parranda, yo le pago. Sí, claro. ¿Sí? ¿Usted todavía? Voy, claro. ¿Ah, sí? Cante y le cuento historias, vallenata. Ah, bueno. Bueno, entonces, ya como que no está para eso, ¿cierto? Sí, todavía. Me gusta su amarillo, pero ya hay que decirle que ya eso mejor es que ya... Usted tiene su pensión, de ¿cierto? Tiene, está bien, claro, tiene sus hijos que le ayudan, o sea, usted está bien. Tiene su apartamento bien, o sea, usted vive bien. ¿Usted qué más le pide a la vida, maestro? Pues, saludos a Beatriz, a Karina y a Alberto José Fernández. Ah, esos son sus hijos. Sí, ¿cómo no? Karina. ¿Su hija vive en Estados Unidos? Beatriz, y la mayor vive allá. Y su hijo, aquí, sí, aquí lo tenemos, muy gracias. Y Alberto José está en Girardot, él es odontólogo. Sí, que así como odontólogo. Okay. Bueno, y amigos así que usted mencione aquí de, bueno, pues coleccionista, Dorian Mesa, ¿a quién más? Jaime García, sí. Está Álvaro González Pimienta. Ajá. Maestro, hay una pregunta que yo no sé. Semejante personaje, yo diría que gracias a él también se impulsó y se conoció la música que hoy conocemos como vallenata, pero hombre, a veces uno dice, bueno, ¿a usted le han hecho un reconocimiento del Festival de la Leyenda Vallenata? El reconocimiento sí me lo hizo Consuelo. Consuelo Arojo Noguera. Pero en el Festival de la Leyenda Vallenata, así como hacen a otros, ¿sí? No, así como gracias. Ah. A los grandes esos no. Bueno, pero imagínense un semejante personaje de esto, entonces que todavía lo tenemos y no tiene ese reconocimiento. ¿Dónde más ha tenido, dónde lo han llevado? Todas las ciudades del país, supongo. Sí, me llamó mucho Boyacá, me gustó mucho esa música. Ajá. Bueno, ¿usted todavía tiene familiares, amigos en Valledupar? En, claro, ya están mis hermanos, mis, ¿sí?, hermanos, claro. Ah, ¿usted todavía tiene familiares? Cadena, ¿sí? Está Blanca, está Morchi.
Tamaño, están todos por allá. ¿En dónde? ¿En el Valle? ¿En Valle Upar? ¿Y usted todavía se tienen contacto y todo? Yo voy allá, ¿no? Que la vez sí, me vayan al Hurtado. Ah, sí, usted todavía se bañan al río Hurtado, dice. Mira, es que los ríos Hurtados tienen un agua tan pura, sí, que toda señora que se baña sale señorita. ¡Ay, carajo! Para que vea usted. Es tan pura el agua esa. Sí. Toda señora que se baña sale señorita. Hombre. Invito a todas las señoras para que vayan a... Y se bañen en el río Botapurí. Y háganse examinar para que vean. Sí. ¿Sale bien? ¿Y usted no ha vuelto a su pueblo a tanques? Sí, claro, sí. Pero es que voy a esto. ¿Y cómo se encoche de iguana? Ah, de iguana. Y huevos de iguana. Huevos de iguana, eso es sabroso. Huevos de iguana, eso es riquísimo. Ya. Maestro, y finalmente, pues, si usted quiere dejarle un saludo a los seguidores, a todos los colombianos, ¿usted qué diría? Pues, todo ese legado que usted ha hecho. Aclaro, ¿no? Esto no es ni la... Yo no, ni el 10% de todo el legado, porque no, se quedaron muchas cosas, pero de pronto vendrá otra oportunidad para seguir conversando. ¿Usted qué mensaje le daría a sus fans, o sea, a la juventud? Porque ahora estamos hablando de otro vallenato, y que vallenato balanato, vallenato llorón, nueva ola, en fin. ¿Usted cómo ve eso? No, pues, cada quien en su ley, pero yo le recomiendo ese vallenato con el que empecé yo, pues, cantando vallenatos auténticos, sí, de esa época. Costumbrista, o sea, que eran composiciones reales, ¿cierto? No como ahora que hablan de... O sea, una composición ahí hecha sin realidad, ¿no? Ahora se canta vallenato, pues, de la noche a la mañana. En aquella época había que estudiarlos, como fue el compadre Picre, grandes acordeoneros. Compa Chipuco, que fue otro de los grandes. Ajá. Un familiar mío que fue Abraham Maestre. Sí. Él me dijo que Abraham Maestre estaba casado con una tía, con Rita Mindiola Regocés. Y allá nos reuníamos y él empezaba a echar chistes y a contar la historia del vallenato. Pero en aquella época el acordeón era de una sola idea. Sí, claro, el moruno. Y él nos decía que él tocó con el diablo. Y que le había tocado el quedo al revés. Vaya, te decía un viejo de esos que sí, mentía. Oiga, hablando de acordeoneros, y se me pasó, usted grabó con Colacho Mendoza, ¿cierto? Con Enrique Martínez. ¿Con Enrique? ¿Con quién más? ¿Con Alberto Pacheco, no? Con Alberto Pacheco. Sí. Ajá. ¿Con los Radas, no? Con Alfredo Gutiérrez. Ah, con Alfredo también. También grabé. Si usted grabó vallenato, Calixto Ochoa, también yo. Si usted grabó vallenato con acordeón y con guitarra, ¿cierto? Y con orquesta. Ah, no, pero orquesta ya es tropical, ¿no? O sea, usted grabó con orquesta, sobre todo garabatos. Bueno, y porros y cumbias. Porros y paseos. Sí. Sí. Bueno, entonces usted fue un músico prolífico. Maestro, seguramente se me quedaron, miren. Yo escribí varias preguntas acá, bueno, tal vez se me quedaron muchas cosas. Oiga, ¿usted conoció a Francisco Cristancho Camargo? Claro, maestro Cristancho. ¿Sí? Claro, él me hizo un arreglo, un tema que yo grabé que se llama La Carta de Gracialita. Los arreglos son de él, ¿sí? Un merengue. Ay, ese es un arreglo. ¿Usted grabó con Edmundo Arias también? Con Edmundo Arias también grabé varios temas. Bueno, entonces el patuleco también. Grabé, se oyó un cantar melancólico y doliente, un ruiseñor que llora a su amada ausente, no regresó por la noche su adorado. Ese es un porro del mismo mundo. Ah, de Junto Arias. Ay, se me corchó. Voy a contar, por ahí va el trío Matías. Melancólico y doliente, de un ruiseñor que llora a su amado ausente. No regresó por la noche su adorada, y en su ansiedad
Ella gritó la alborada, haciendo latir sus alas, y siete manes caldía, con trinos acongojados, la busca en la arborería, la busca en el firmamento, la busca por todas partes, saliendo con un cazador, en casa de su tormento. Resulta que un ruiseñor tenía su ruiseñora. Y la ruiseñora le pidió permiso al ruiseñor y se le voló. Y la ruiseñora se metió en medio de una manada de palomas y había un cazador, le hizo el disparo y cayó la ruiseñora. Entonces llegó el ruiseñor a buscarla y no la encontró. Eso me dijo el Mundo Arias, que se teme de él. Bueno, el Mundo Arias fue considerado uno de los más grandes arreglistas, compositor y músico que hemos tenido en Colombia, pero afortunadamente pues no tuvo la relevancia de un Pancho, de un Lucho, de un Alex Tovar, en fin, pero también antes hizo... con un play que grabé con él. Sí. Bueno, maestro, yo estoy que me despido, pero no quiero cerrar sin que nos hable un poquito de esas famosas colitas. Cuéntele al público de Bogotá, de Colombia y del mundo, antes de que se conociera esta música como vallenato, había las colitas. ¿Qué eran colitas? Colitas eran en aquellas fiestas que se hacían en los pueblos, sobre todo en mi pueblo, en Atlántico. La colita se componía acordeón, redoblante y bombo. No es caja y guacharaca. Ah, como una banda pequeña. Una era bandita. Bombo, sí. No había guacharaca, sino maraca. Ah, no, había platillos. Ok. Era bombo, redoblante, bombo y platillo. Platillo, sí. No había guacharaca, que era... Esa es la percusión. La percusión. ¿Y en la melodía? ¿Quién llevaba la melodía? Supongo que instrumentos de viento, ¿no? Sí, era... Clarinete, ¿no? Trompetas o sosofón. Había trompeticas y... Era como una pequeña banda, lo que hoy llaman disque papayera. Sí, eran las famosas colitas. Esas eran las colitas. O sea, antes de que hubiera ese vallenato de caja, guacharaco y acordeón. Así fue, y el acordeón era de una sola hilera. Había esos grandes acordeoneros, como ya te los nombré. Sí. Que habían tocado con el Diablo, que tocaron con Francisco el Hombre. Sí. Bueno, maestro, entonces ahora sí vamos a cerrar. ¿Quiere mandarle un saludo a sus fans, a sus familiares? Ahí, Alberto Fernández, para más rato. ¿Usted todavía canta? Claro. ¿Se toma su... Eso es lo que estamos haciendo. Su... Aquí estamos cantando, yo me tomo mi miedo de tigre, claro. ¿Sabe cuál es el miedo de tigre? No. Oiga, usted habla de tigre y no nos habló del tigre de Casacará. Cuéntenos cómo fue eso. Miedo de tigre es ese whisky barato que venden en Valledupar. Ah, miedo de tigre, morín sí. De tigre. Ese se llama el botella que vale 5 mil pesos el litro. ¿El chirrinchi, no? No, sí. El whisky, ese es el whisky. Ah, whisky. El whisky que llegaba en aquella época. Costaba 5 mil pesos el litro. Y lo pusieron miado al tigre. Con dos tragos, todo usted vendiendo el río Magdalena, vendía al César, vendía todo, la provincia la vendía usted con dos tragos. Sí. Era bueno. Eso, pero usted no me quiere responder. Cuéntenos qué es ese de tigre de Casacará. ¿Qué es eso? Casacará es un pueblo. Sí. Sí, sí. Queda cerca a Codacio, donde se hace el festival. Sí, sí, sí. Y Escalona estuvo por allá. Él no era muy amigo de contar historias. Y él me dijo una vez que... Bebeto, yo no quiero contar historias porque yo de historias yo no sé. Imagínate lo que sea, qué fue lo que me pasó a mí allá. Para que lo sepan todo, ahora les voy a contar la historia del tigre mono que anda por Casacará. Como allá donde vivía, lo tenían tan vigilado. Como allá donde vivía, lo tenían tan vigilado. Ya se mudó de la María para la cueva del centenario. Ya se mudó de la María para la cueva del centenario. Oye lo roncar por la serranía. Es el tigre de la María que anda por Casacará.
donde se tiren las marías y anda por casa cara. Anteriormente existía el tire de las mallitas. Anteriormente existía el tire de las mallitas. Yo se lo juego en burumita al tire de las marías. Yo se lo juego en burumita al tire de las marías. Oye, lo roncan por la serranía. Es el tire de las marías que anda por casa cara. Es el tire de la María que anda por casa cara. Vaya pues. Maestrísimo Alberto, venga esa mano, hombre, gracias. Gracias. Dios lo guarde, lo ilumine, que tenga esa memoria. Estamos pendientes para hacer un conversatorio más adelante el fin de año. ¿Cómo no? Cuando quiera. Y bueno, me quedaron otras preguntas por ahí, ya será, porque no quiero abusar. ¿A qué amanecemos si no hay pelea? Parrandeando, sí, pero hoy he aprendido cositas, sí. Ahora le vamos a enviar un saludo a la hija del maestro José Barros, pero aparte. Bueno, maestro, despídase de sus fans, de sus amigos, diga, ¿hay Alberto Fernández parrando, sí o no? Aquí, muchachos, un saludo muy especial para todos ustedes. ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Esa va! Bueno, ahí vamos.